Okay. Estaba pensando en agregar algo al canal, ya que hace rato que no incluyo nada. Y bueno, ya que estaba conversando con un amigo ahí, un escritor, y comentando en acerca de Rubén Darío, ya que es como para nosotros la máxima leyenda o la máxima gloria del país, ¿no? Y no que nosotros tengamos que ser idólatra o nada de eso de él, sino simplemente que reconocemos su mérito igual que gente alrededor del mundo lo reconoce. Y pero no debemos perder de vista de que en alguna faceta en sí nosotros los nicaragüenses tenemos algunos rasgos característicos, ya que sean como dijera, heredado, no lo creo por parte de él, sino más bien genéticos. Como hay gente, por ejemplo, del área de África que son negros, gente de China que son chinos, por el estilo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo en nosotros que tenemos un parecido, pues, en ese ser que, la era en su cuerpo físico, ¿ya? Y espiritual también, en el cual nosotros tenemos un parecido a él, y no nosotros simplemente, sino cualquier persona que tenga esa afinidad a su sentir, ¿ya? O sea, sentir poético, a la emoción, que es como la música, ¿no? Que, por ejemplo, te puede gustar la música china, te puede gustar la música africana. Tienes esa sensitividad, esa afinidad con eso, ¿ya? Entonces, el poema que acabo de escribir se llama Nos parecemos. ¿Ok? Dice, nos parecemos. Si porque hijos del mismo suelo, si porque abajo de un mismo cielo, si porque un mundo similar vemos, al gran poeta nos parecemos. Si por borracho, loco y genial, si porque tiene vida inmortal, si en el espejo de algo en él vemos, al gran poeta nos parecemos. Si por sufridos y abandonados, o incorregibles de enamorados, y si hay un Dios en que creemos, al gran poeta nos parecemos. Eso era fecha agosto 29 del 2020. Sé que marca registrada ese poema que escribí hoy en la noche, tratando de compartir algo de lo que he conversado con amigos y eso.
en el aspecto en de que tenemos esa similitud, ¿no? Con Darío en nuestro sentir, ¿no? Y nuestro amor por el arte y por la palabra y por el compartir emociones y sentimientos, ¿ya? Y sabiduría, si hay algo de eso. Entonces, muchas gracias, muy buenas noches, Dios los bendiga, bye.